Buenas noches, estudiantes del tercer año de bachillerato, señores padres de familia, miembros de la comunidad jesuita, miembros del Consejo Ejecutivo, miembros del Consejo de Gestión y docentes de la Unidad Educativa Particular Borja. Programa de proclamación de abanderado, portaestandartes y escoltas. Juramento a la bandera del año lectivo 2020-2021. Primero, himno nacional del Ecuador. Estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Particular Borja, descanso. Atención. Firmes. Segundo, intervención del padre Rolando Calle, rector de la Unidad Educativa Particular Borja. Queridos estudiantes, madres y padres de familia, queridos educadores y demás amigos que nos acompañan. El 26 de septiembre de 1860, es decir, 2 años antes del retorno definitivo de los jesuitas al Ecuador, Gabriel García Moreno, en ese tiempo jefe supremo de la República, mediante decreto supremo, adoptó la bandera tricolor como pendón patrio. Ese mismo tricolor que ya había ondeado en las guerras de la independencia 40 años antes y que había sido enarbolado en Quito un par de días después de la victoria del 24 de mayo de 1822. Más tarde, el Congreso Nacional de 1900 dispuso que el pabellón nacional no podría sufrir alteración alguna, lo cual se ha cumplido hasta hoy. En 1955, el Congreso Nacional designó el 26 de septiembre como Día de la Bandera,
día en el que los jóvenes que acaban su instrucción secundaria expresan su respeto y lealtad a la patria y juran la bandera. Como podemos darnos cuenta, nuestro estandarte nacional ha pasado por tiempos de indefinición, duda, cambio y crisis. Hoy este símbolo patrio está estabilizado. Más bien, la que sufre cambios importantes y decisivos es la realidad misma a la que esa bandera simboliza. Nuestra nación ecuatoriana, que es obviamente más importante que el símbolo mismo. Dentro de unos momentos, ustedes, queridos estudiantes de tercero de bachillerato, van a jurar fidelidad a esa patria ecuatoriana a la que pertenecen. Y lo hacen en un momento muy difícil para la vida nacional. San Ignacio de Loyola nos enseña que para analizar cualquier situación de crisis, debemos primero mirar y comprender el contexto, llamando a cada cosa por su nombre y manteniendo la esperanza en el ser humano y en Dios. Y para ponerlo en corto, en estos últimos 3 años, mucho antes de que llegara la pandemia, hemos visto regresar al Ecuador el modelo neoliberal que hace 21 años destrozó el país, produjo el feriado bancario y obligó a millones de ecuatorianos a salir a Norteamérica y a Europa a buscarse la vida. Y ha regresado con los mismos actores protagónicos como el FMI, el Fondo Monetario Internacional, las mismas propuestas y recetas que han fallado no solo en nuestra patria, sino en casi todos los países latinoamericanos. Pero la sociedad que queremos y para la que les estamos educando a ustedes es diferente. Anhelamos una sociedad en donde toda persona pueda acceder a los bienes y servicios que merece por haber sido llamada a compartir la vida como camino común hacia Dios. No reclamamos una sociedad de bienestar, de satisfacciones materiales ilimitadas. Clamamos por una sociedad justa en donde nadie quede excluido del trabajo y del acceso a bienes fundamentales para la realización personal, como la educación, los alimentos, la salud, la familia y la seguridad. Queremos una sociedad en donde todos puedan vivir en familia, mirar al futuro con ilusión, compartir la naturaleza y legar sus maravillas a las generaciones que nos sucederán. Una sociedad sensible a los débiles, a los marginados, a quienes han sufrido los impactos de procesos socioeconómicos que niegan al ser humano el primer lugar. Una sociedad democrática, construida participativamente, en donde la actividad política sea la opción de los que quieren entregarse al servicio de los intereses generales, que corresponden a todos. Una sociedad con un sistema judicial sólido e imparcial, que no sea usado ni por partidos políticos ni por banqueros para alcanzar objetivos personales de poder y de dinero. ¿Por qué mencionar estas tristes realidades en un día como este? Todo lo que hacemos en el Borja tiene que tener un sentido y una coherencia con el resto de nuestras vidas. Ustedes, al jurar la bandera, se comprometen a servir a esa patria, a los más pobres y necesitados. Esta es una tarea nada fácil en las actuales circunstancias. La gran paradoja de este momento es que ustedes, al jurar fidelidad a un país con graves problemas estructurales, están haciendo una manifestación de esperanza en medio de un Ecuador deteriorado y herido. Y no dudo, queridos estudiantes del Borja, que ustedes nos ayudarán a encontrar soluciones que por lo menos llegarán a mediano plazo. Así que no podemos desfallecer. En estos meses que les queda en el colegio, traten de conocer en profundidad y entender a cabalidad los problemas del país para encontrar respuestas viables.
Ustedes se han preparado para eso. Solo así, con las cosas claras y con el ánimo en alto, con un trabajo conjunto, podrá tener sentido lo que vamos a hacer a continuación. Al jurar la bandera, ustedes están comprometiéndose con la realidad del Ecuador, con su gente, con sus infinitas posibilidades de desarrollo y de justicia para todos. No, no es un acto vacío este de jurar la bandera. Es la oportunidad de manifestar su conciencia de la responsabilidad que ahora llega a sus manos. Aquí estamos todos para ser testigos de su juramento. Estamos seguros que la capacidad, la bondad, el entusiasmo y el buen corazón de cada uno de ustedes va a significar para el Ecuador entero días mucho mejores, donde la justicia y el buen vivir lleguen a todos los ecuatorianos. Y a ustedes, abanderados y escoltas, dentro de unos momentos sus padres les colocarán en la solapa la escarapela con el escudo del colegio y les entregarán el diploma que el Borja les extiende como testimonio de sus logros académicos. Es muy significativo que sus padres les entreguen estos símbolos, ya que su esfuerzo, su cariño, su paciencia y su presencia permanente contribuyeron para que ustedes, abanderados y escoltas, puedan celebrar y alegrarse por este cercano grado de bachiller. No se olviden, sin embargo, que aún la tarea no está cumplida. Los meses que restan son quizás los más importantes en esta joven vida de ustedes. Y los tendrán que recorrer en medio de esta extraña e impredecible pandemia. Para todos los estudiantes que van a jurar la bandera, para todos los padres de familia de tercero de bachillerato, la felicitación más sincera de parte del Borja. Nos alegramos enormemente por los éxitos ya logrados y estamos seguros de su promisorio futuro. Que Dios, a través de ustedes, estudiantes de tercero, siga bendiciendo a este hermoso país que llamamos Ecuador y a Latinoamérica toda. Muchas gracias. Tercero, proclamación de abanderado, portaestandartes y escoltas. Se da lectura al acta de la comisión para designación de abanderado, portaestandartes y escoltas de la Unidad Educativa Particular Borja para el año lectivo 2020-2021. La comisión para la designación de abanderado, portaestandartes y escoltas del año lectivo 2020-2021 de la Unidad Educativa Particular Borja, integrada por Julio Rolando Calle Andrade, rector, Wilman Lorenzo González González, delegado del Consejo Ejecutivo, Diana Elizabeth Manzano Pauta, delegada del Consejo Ejecutivo, María Augusta Serrano Vélez, representante de los padres y madres de familia, Carlos Julio Vázquez Orellana, representante de los estudiantes, y Mónica Lorena Pauta Calle, secretaria. En cumplimiento de las disposiciones reglamentarias mencionadas en los artículos 175 al 183 del Reglamento General de la LOEI vigente y del instructivo para la designación de abanderado, portaestandartes y escoltas de las instituciones educativas del Sistema Educativo Nacional, emitido por la Subsecretaría de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación, en reunión del día 9 de septiembre del 2020, previo estudio y análisis de los expedientes académicos de los estudiantes de tercer año de bachillerato, la secretaria presenta la nómina de los estudiantes con sus respectivos promedios, determinando las siguientes distinciones. Abanderado del Pabellón Nacional, Pedro Andrés Feicán Alvarado, un promedio de 9,725 sobre 10.
Porta estandarte de la ciudad. El estudiante Daniel Alejandro Rodríguez Jimbo, un promedio de 9,698. Porta estandarte del plantel. El estudiante Franklin Nicolás Jara Aguiar, un promedio de 9,616. Primera escolta del pabellón nacional, Pedro Andrés Jurado Mogrovejo, un promedio de 9,52. Segundo escolta del pabellón nacional, estudiante Raúl Esteban Bonilla Chumbi, un promedio de 9,494. Primera escolta del pabellón de la ciudad, estudiante Axel Mateo Sanango Puma, un promedio de 9,472. Segundo escolta del pabellón de la ciudad, estudiante Juan Carlos Tapia Peralta, un promedio de 9,445. Primera escolta del pabellón del plantel, estudiante José Luis Jaramillo Flores, un promedio de 9,442. Segundo escolta del pabellón del plantel, estudiante Pablo Antonio Oso Arévalo, un promedio de 9,425. Determinados los resultados, la comisión resuelve, primero, reconocer públicamente en programa especial el esfuerzo estudiantil de quienes conforman el cuadro de honor. Segundo, exteriorizar las debidas felicitaciones a los estudiantes galardonados con las diferentes dignidades por el esfuerzo demostrado en su vida estudiantil al obtener las máximas calificaciones. Tercero, felicitar a cada uno de los padres y madres de familia porque su paciencia y ayuda han permitido que sus hijos sean distinguidos con tan altas designaciones. Proclamar en acto solemne del año lectivo 2020-2021, haciendo extensivo a los demás estudiantes la dedicación y esfuerzo de los alumnos galardonados, como ejemplo de quienes han puesto muy en alto la dignidad estudiantil y el prestigio de nuestra institución. Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta los integrantes de la comisión. Padre Rolando Calle, rector. Magíster Wilman González, primer delegado del Consejo Ejecutivo. Magíster Diana Manzano, segundo delegada del Consejo Ejecutivo. Señora María Augusta Serrano, representante de los padres y madres de familia. Estudiante Carlos Julio Vázquez, representante del Consejo Estudiantil. Y Mónica Pauta, secretaria. Cuarto, imposición de escarapelas y entrega de diplomas al abanderado, porte estandartes y escoltas por parte de los padres de familia. Doy lectura al texto del diploma. La unidad educativa particular Borja extiende el presente diploma de honor al estudiante Pedro Andrés Feicán Alvarado, abanderado del pabellón nacional, promedio final 9,725 sobre 10. Cuenca, 25 de septiembre del 2020, firman. Padre Rolando Calle, rector. Señora Mónica Pauta, secretaria. Con igual texto para los portaestandartes y para los escoltas. En este momento, nombraré a los estudiantes en el orden de designación para que sus padres coloquen la escarapela y entreguen el diploma correspondiente. Esta aurora gloriosa
Andrés Feicán Alvarado, abanderado del Pabellón Nacional. Daniel Alejandro Rodríguez Jimbo, portaestandarte de la ciudad. Nicolás Jara Aguiar, portaestandarte del plantel. Pedro Andrés Jurado Mogrovejo, primera escolta del Pabellón Nacional. Estudiantes. Juan Esteban Bonilla Chumbi, segundo escolta del Pabellón Nacional. Mateo Sanango Puma, primera escolta del Pabellón de la Ciudad. Juan Carlos Tapia Peralta, segundo escolta del Pabellón de la Ciudad. Jaramillo Flores, primera escolta del Pabellón del plantel. Pablo Antonio Pozo Arévalo, segundo escolta del Pabellón del plantel. Estudiantes, descanso. Atención, firmes. Quinto, juramento colectivo. Interviene el padre Rolando Calle y los estudiantes de tercero de bachillerato. Con todos. Descanso. Atención. Señores estudiantes de los terceros de bachillerato, juran honrar y defender la bandera nacional como sagrado símbolo de nuestra patria. Sí, juramos. Juramos. Sí, juramos. Sí, juramos. Juramos.
Estudiantes, descanso. Que los actos cotidianos de su vida así lo demuestren. Sexto, himno a Cuenca. Con todos descanso, atención, ¡Hermes! Unidad Educativa Particular Borja agradece la presencia de todos ustedes en este acto cívico. Tengan muy buenas noches. Ya, vean la sesión de fotos. Ya.